que es que está fracasando la estrategia de seguridad. ¿Cuál es su opinión? Pues mi opinión es la de siempre. Primero, el caso de Totolapan, lo de Morelos, esto de Puebla y todo lo que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas, pues lamentarlo mucho, abrazar a las familias de las víctimas. No son casos que puedan verse como parte de la estadística, no es un asunto cuantitativo, es un asunto que tiene que ver con sentimientos, con dolor. Hay una descomposición, siempre lo he sostenido, que vino de la mano de la política neoliberal, porque el caso de Totolapan son organizaciones que vienen de tiempo atrás, no surgieron en este gobierno, y estamos buscando atender las causas y constantemente mandando mensajes a los adultos mayores que aconsejen a sus hijos, a sus nietos, que todos ayudemos para conseguir la paz. Lo más, y eso de manera deficiente, que se hacía era ocuparse de que hubieran policías. Todavía en la Tierra Caliente de Guerrero, y esto aplica para la Tierra Caliente de Michoacán y del Estado de México, todavía hay población que protege a estos grupos. Pero es un proceso que lleva tiempo, ya está dando resultados. Nos llevó 2 años solo de tener la tendencia al alza. 2 años. ¿Entonces un cambio en la estrategia de seguridad? No. Tenemos que seguir con lo mismo porque da resultados. Si se dan estos hechos lamentables y son primera plana en Reforma y en todos los periódicos. A ver, ¿han hecho reportajes sobre eso los medios? ¿De información? No hay.